Muy buenas a todos y bienvenidos a este directo especial, a esta maratón de YouTube que vamos a realizar a lo largo del día de hoy, domingo, 15 de enero del año 2023. Ya sabéis que vamos a emitir de manera ininterrumpida durante 12 horas. Va a haber sorteos, va a haber regalos, va a haber invitados interesantísimos, buenos amigos que van a estar aquí con nosotros compartiendo pues esta jornada, que como ya sabéis todos, va destinada a recaudar los fondos suficientes para desarrollar el proyecto Criminología en Movimiento. Proyecto que, en teoría, y espero que sea así, me va a llevar durante 3 meses a recorrer la península en moto y grabando un vídeo a la semana, normalmente entrevistando a un familiar de una víctima de un caso conocido o menos conocido, o haciendo una crónica de un hecho criminal ocurrido en la zona geográfica donde me encuentre. Bueno, todos os habéis volcado con el proyecto desde la fase 1, que fue la obtención del ordenador portátil que es necesario para ese proyecto nómada, ordenador desde el que gracias a vosotros estoy emitiendo ahora mismo. Y bueno, y ahora entramos en la fase 2, que sería reunir los fondos que son, digamos, los necesarios para lo que es la parte más material, el tema del renting de la moto, el tema de las cámaras, el tema de, en fin, tema de la manutención durante esos días. A pesar de que tengo que decir y tengo que daros las gracias porque hay un montón de gente que ya me ha adelantado, pues, no solamente las donaciones, sino que además han estado escribiéndome diciendo, oye, Félix, que si vienes por mi provincia, por mi ciudad, tenemos una casa que no usamos, que la tenemos en alquiler, o que se la alquilamos a estudiantes y ahora está vacía, o que la tenemos para los veranos. O sea, que yo la verdad que os agradezco muchísimo el que os hayáis volcado de esta manera y que, bueno, que al fin y al cabo este proyecto sea un proyecto de todos, porque al fin y al cabo este contenido que os intento mostrar a través de las redes sociales, que es acercaros un poco a la realidad de las ciencias forenses y del mundo criminal, desde el punto de vista un poco más científico y más técnico, pero ya no para ser entendido por todos. Es el objetivo que siempre me he marcado, ¿no? No ser un simple comentarista, no ser una persona dogmática, sino que de alguna manera todos entendáis un poco cómo funciona de verdad todo este mundo de las ciencias forenses y de lo criminovictimal, que evidentemente siempre ha atraído al ser humano desde sus inicios. Bueno, no me enrollo. Vale, no quiero enrollarme porque los protagonistas realmente de la jornada de hoy son todos los invitados que tenemos y también vosotros. Voy a saludar brevemente a la gente que veo que ya está conectada. Bajo un poquito el volumen de la música de fondo. Veo, bueno, primero que nada quiero dar las gracias a las moderadoras que van a estar por aquí hoy. Veo que están por ahí no solo moderadoras y moderadores, sino también colaboradores del canal. Está Esther Nolas al pie del cañón. Tenemos a Lorena García también por ahí. Carlota, ahí está también Carlota, muy buenas. En fin, followers incondicionales como Elisa, moderadores de otros canales como Bea, en fin. Encantado de que estéis por aquí, Dani, encantado de verte también. Antonio Terrones, bueno, veo que estáis todos y sé que el día de hoy, a pesar de que todo el mundo ha querido ser negativo, ¿no? Y me han dicho, no, eso no lo vas a conseguir, Félix, es imposible, ¿cómo vas a conseguir mediante sorteos que la gente llegue a cubrir las donaciones que necesitas? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? No se pierde nada, ¿no? Bueno, antes de empezar os voy a explicar cómo va a ser la sistemática de las grabaciones, ¿no? Perdón, de los sorteos. Las intervenciones las tenéis todas en el programa, que están en todas las redes sociales. También sabéis que el programa será superpuesto entre charla y charla, pero la idea es que dentro de cada uno de los coloquios o charlas que vamos a tener con los ponentes, se va a hacer un sorteo. ¿Cómo va a ser el sorteo? Por ejemplo, en el caso de Alfonso, que va a ser el primero, vamos a sortear un ejemplar de La Matanza de los Alexander, ¿de acuerdo? Libro que escribí con Román Morales. Y todas aquellas donaciones que hagáis durante la charla de Alfonso, es decir, desde ahora mismo ya hasta que termine la charla de Alfonso y que yo diga, bueno, ya, finaliza el sorteo, por cada 5 euros de donación tendréis un número, digamos, para el sorteo del libro. A ver, que por lo que sea vosotros decís, pues mira, Félix, yo quiero donar 20 euros, ¿vale? Aunque solamente quiero un número de sorteo, pues también se puede hacer, ¿vale? Pero incluso hay gente que dona y que ya tiene los libros y que me dice, mira, Félix, pues mira a ver si me lo puedes cambiar por una camiseta. Siempre se va a poder cambiar cualquiera de los libros si lo tenéis por una camiseta de Criminología en Movimiento o del canal, que ya sabéis que tenemos camisetas nuevas como esta que veis por aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que haré, las donaciones, ¿cómo las podéis hacer? Tenéis en el fijado el comentario en el chat, ¿vale? De todas maneras, aquí os lo vuelvo a poner. Tenéis el WhatsApp, perdón, el WhatsApp, el Bizum, tenéis el PayPal, sobre todo para los que sois de fuera, que es mi correo electrónico.
y tenéis la plataforma en sí del mecenazgo, que es el GoFundMe. Entonces, podéis utilizar cualquiera de los tres. Lo tenéis en un comentario fijado en el chat de YouTube. Yo, cuando termine, digamos, la charla de Alfonso, miraré y entre las tres plataformas, digamos, entre los tres modos, veremos quiénes son las personas que han hecho las donaciones, les asignaremos un número y mediante la plataforma online que compartiré pantalla, sorteados, pues veremos quiénes son los agraciados, ¿de acuerdo? Entre charla y charla, habrá también gente que intervendrá, sobre todo gente de otros países. Tenemos gente de México, tenemos gente de Argentina, con pequeños entremeses, también de España, de pequeños coloquios, pequeñas charlas, micropíldoras, como queráis llamarlos, que nos van a compartir también pues, sus experiencias o sus conocimientos sobre alguna temática concreta. Y es posible que durante esas intervenciones también improvisemos algún sorteo, ¿vale? Así que estad atentos. Ya se abre, digamos, la veda de que hagáis las donaciones, los visum, etcétera. Y sin más, vamos a la parte importante, que es nuestro invitado y el tema que vamos a tratar con él hoy. Alfonso, bienvenido y bien hallado. Hola, Félix. Encantado y, bueno, muy honrado de participar en esta jornada que tiene relación con ese proyecto tuyo, que yo creo que es pionero dentro de la criminología, que es esa idea de criminología nómada. Me parece absolutamente novedosa y bueno, puede ser muy interesante, Félix. Bueno, Alfonso, como siempre, gracias. No hace falta que os presente Alfonso. Ya sabéis que es un divulgador del misterio desde hace muchísimo tiempo. Tiene algunas publicaciones, tanto en redes sociales como libros que son muy interesantes. Y lo más importante y lo que más destaca de Alfonso, aparte de su buena voluntad, es su podcast, El Laberinto, que podéis encontrar en diferentes plataformas y que yo os recomiendo porque es de lo más interesante y lo más serio que hay en podcast ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Lo hace, la verdad, que de una manera muy seria, con colaboradores que son realmente fuera de serie. Algunos son amigos nuestros en común. Está también Virginia. Bueno, hay un montón de gente que yo creo que da todo de sí para daros un podcast de mucha calidad. Que yo muchas veces le digo a Alfonso, Alfonso, es que te lo curras demasiado para la poca rentabilidad que le sacas al podcast. Pero bueno, a él le gusta hacer las cosas bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Alfonso? Pues, Félix, vamos a hablar de un tema que yo creo que no es muy conocido por la gente y que, sin embargo, tiene una importancia especial porque para entenderlo habría que poner tres elementos o entender que forma parte de un taburete con tres patas, por así decirlo. Por un lado, tiene que ver con la nueva forma que hay de resolver problemas en las redes sociales, donde hay un discurso cada vez más polarizado, más del odio, más enquistado, más del insulto, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con un nuevo modelo emergente de masculinidad tóxica, A ver, parece que se ha quedado colgada un poquito la señal. Igual yo creo que le ha entrado una llamada, Alfonso. Vamos a esperar un minuto. Pedro Ortiz, gracias por tu donación de 10 euros. Esther, si puedes, apunta dos números para Pedro. A ver, démosle un minuto a Alfonso. Que tiene, parece que se ha quedado patidifuso ahí congelado. A ver, lo sacamos. Algo así como... Segundo, Alfonso, es que te quedaste congelado. Yo creo que te entró una llamada o un WhatsApp o algo. Ah, pues no sé. No, en principio no. Vale, bueno. Vale, perdón. Te habías quedado dando la introducción a la secta Incel. Dime. Sí. El término Incel, que es una conjunción de dos términos, que tiene que ver con... Se refiere a involuntary celibate, que es algo así como celibato involuntario. Es decir... una serie de individuos que no tienen posibilidades, no tienen habilidad o no tienen capacidad o las circunstancias no les permiten tener relaciones íntimas con chicas. En este caso, porque mayormente este problema afecta a hombres jóvenes, hombres blancos jóvenes. Este es un problema que, bueno, ha existido en foros desde hace varias décadas, desde los comienzos de Internet, pero en los últimos años se ha visto un recrudecimiento de este discurso al punto de que incurre dentro del odio hacia las mujeres, una auténtica misoginia en realidad. Y sabemos cómo sucede en estos foros, los discursos se van retroalimentando hasta que al final alguien decide cruzar la línea roja y empieza a incitar al odio, hasta que un día del año 2014 un chico joven, Elliot Rogers, decide salir a la calle
en California, en Isla Vista concretamente, y en la Universidad de Santa Bárbara, pues decide acometer una matanza que deja a 6 personas, a 6 víctimas mortales. Este es el verdadero problema del movimiento INCEL, un fenómeno que está catalogado por las agencias de seguridad estadounidenses como una amenaza emergente a la seguridad nacional, y hasta ahora teníamos esta perspectiva de los INCEL como una serie de personas un poco frikis, un poco inadaptados. Detrás de ellos se esconden problemas importantes que convendría abordar desde el punto de vista de la psicología, seguramente, ¿no? Pero que en la actualidad, más de ser una anécdota, más allá de ser una anécdota o algo freak, como estábamos diciendo, pues seguramente habría que abordarlos desde una perspectiva criminológica y de una perspectiva de la seguridad. Como decimos, en Estados Unidos, el discurso es del odio emergente, cada vez más intenso, cada vez más preocupante, sobre todo a raíz de los meses del confinamiento que tuvieron lugar hace 3 años en buena parte del mundo, donde mucha gente pasaba horas y horas pegados a las pantallas de ordenador de los móviles, embruteciéndose con esa propaganda, en este caso, del odio hacia la mujer. Individuos, repito, Félix, que no tienen, individuos jóvenes, sobre todo muchas veces adolescentes, que no tienen esa capacidad de establecer relaciones normales con una chica, y se sienten inadaptados, y ese resentimiento acaba derivando en actitudes realmente violentas y preocupantes, como algunas que vamos a comentar, si te parece. Alfonso, una pregunta así para de pistoletazo de salida. ¿Estaríamos hablando de que no se trata de una organización formal internacional, sino una especie como de fenómeno que se está desarrollando sobre todo a raíz de las redes sociales, como por ejemplo pudo haber pasado con QAnon, ¿no? Y este tipo de organizaciones que surgen de manera espontánea, digamos, que no están, digamos, formalizadas, pero que de repente pues todo el mundo se suma al carro, ¿no? ¿Es algo así o realmente están considerados un grupo terrorista organizado o una secta, por ejemplo? Bueno, hay similitudes con el tema de QAnon en el sentido de que, bueno, generalmente se trata, en el caso de QAnon hay un cierto grado de organización, se trata de comunidades que se relacionan a través de Internet, pero parece que hay un discurso sólido y además con una gran carga política, ¿no?, que lo cimenta bastante. En el caso de los INCEL, se trata de individuos solitarios que tienen una serie de inquietudes, una serie de problemas psicológicos, tienen pocas habilidades sociales y buscan apoyo, en este caso, en las comunidades en línea, en los foros de discusión. De tal manera que al final acaban estableciendo un cierto grado de organización. No se trata de una organización criminal per se, ni de una secta quizás, no sería el término más adecuado. Se trata de individuos que se organizan a través de Internet y no que se organicen en el sentido de acometer algún acto concreto, sino a la hora de compartir ideas, compartir experiencias, compartir impresiones. Y en esas sinergias acaban algunos, hay que decir, todos estos individuos no son terroristas ni violentos a priori, ¿no? Pero sí algunos acaban incitando y amenazando directamente al colectivo de las mujeres. Ahí en esa captura que acabas de poner, porque yo esto tiene que ver, Félix, con un trabajo que realicé hace unos años, hice un artículo que colgué en mi blog, y yo me di de alta en un foro incel de estos, ¿no?, para ver cómo se cosía el asunto, ¿no?, en estas comunidades. Y bueno, hice una serie de capturas de los asuntos, de los mensajes que se ponían encima de la mesa en estos foros, y ahí podemos ver algunos preocupantes. Ahí está subrayado el asunto de uno de los foros de discusión, que es que las mujeres deberían ser violadas, por ejemplo. Sin anestesia. Esto es público. Dentro de la comunidad INCEL hay una idea de que, como ellos se consideran unos chicos poco agraciados físicamente, hay un discurso un poco de víctima, digamos, ¿no?, ante la sociedad. Y como ellos no tienen esa capacidad para perpetuar su estirpe frente a los chicos guapos, los chicos populares de las universidades, de los institutos, pues ellos se sienten legitimados a emplear recursos como la violación, la agresión sexual, para poder perpetuar esa estirpe, puesto que tienen esa desventaja competitiva frente a otros individuos, digamos, pues más guapos, con más éxito, más ricos. Hay un elemento también de clasismo en todo esto. Digamos que no son precisamente el capitán del equipo de fútbol americano del instituto, ¿no?, ni nada por el estilo. Pero curiosamente, cuando ves, en el caso de Elliot Rogers, que luego comentaremos, se trata de un chico que no es físicamente, es un chico feo, vamos. Además, se trata de gente muchas veces de clase media, media alta.
estamos hablando de gente que va a la universidad en Estados Unidos. Sabemos que no es lo mismo que ir a la universidad en España, ¿no? Gente que no es pobre, vamos. Y estamos hablando de chicos blancos, además, que parece que eso, desde cierto punto de vista, puede resultar una ventaja en ciertos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de este discurso. Pero claro, hay chicos que siempre tienen más dinero que ellos, hay chicos que siempre son más guapos que ellos y son más populares que ellos. Entonces, ahí se crea ese despecho, ¿no? Esa sinergia tremendamente viciada. Y bueno, ese discurso de incitar o de legitimar desde el punto de vista intelectual, Félix, desde el punto de vista intelectual, que es lo peligroso. Porque una cosa es ser un violador, que es algo despreciable, pero otra cosa es legitimarlo desde el punto de vista, con argumentos, desde un punto de vista intelectual, ¿no? Para justificar ese tipo de acción. Y además te digo una cosa, Alfonso, dado que cada vez más hoy en día la gente se relaciona menos a nivel... quiero decir, alterna menos, o sea, ya la gente no liga, no hace amistades normalmente en la calle, en los bares, en el colegio, en las discotecas o lo que sea, sino que ya directamente la gente lo hace todo de manera cibernáutica, digamos, pues entiendo que eso va a ser un caldo de cultivo para que todos estos tíos, en un determinado momento, yo qué sé, pues que sean más proclives a que esto ocurra, ¿no? Donde ya hoy en día parece que la gente siempre el paso previo para quedar físicamente es pues una aplicación tipo Tinder o lo que sea, pues eso va a ser, digamos, va a crear un contexto donde esto cada vez lo vamos a ver más, entiendo yo, ¿no? Efectivamente. Y además, tiene mucho que ver la forma en la que nos relacionamos, es clave, como acabas de comentar, Félix. Lo que los expertos entienden, los expertos en tecnologías, ¿no? Digitales entienden como la burbuja de Internet, la burbuja digital, que es que tú te relacionas en una esfera determinada con individuos que solo tienen tus mismas inquietudes, tus mismas intereses, ya sea ideológico, político, religioso. Y esta gente, pues claro, en esa dinámica acaban embruteciéndose, ¿no? Con una propaganda viciada. Tú entras en uno de estos, porque los grupos incel existen desde los comienzos de Internet, desde aquel proto-Internet que eran los Usenet, ¿no? A finales de los años 80, que solo podías acceder a ese proto-internet a través de institutos, universidades o academias científicas. Y ahí había foros de discusión de grupos de apoyo a gente que siempre ha tenido este problema. Es un problema a tener en cuenta, que tiene que ser asistido pues, por psicólogos o por terapeutas, etc. Pero en los últimos 8 o 9 años, con el tema de los algoritmos, que vicia mucho todo este tipo de actitudes, el tema de plataformas que buscan las interacciones cada vez más directas y con mayor cantidad, como son YouTube, Facebook, Google, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto se ha viciado mucho y desde hace 8 o 9 años estamos ante un fenómeno realmente que tiene que ver con delitos violentos y con delitos violentos masivos de tiradores de masa, ¿no? Sobre todo en institutos y universidades, sobre todo. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y nos cuentas, ¿no? ¿Quién es este señor? Este señor es Elliot Rogers y tiene que ver con un suceso que podríamos considerar como el suceso fundacional incel, en su acepción más moderna, su acepción de salir a la calle y matar, aplicar la violencia. Uh-huh. Elliot Rogers era un chico de 22 años que bueno, asistía, era alumno de la Universidad de Santa Bárbara. Era un chico pues, bien parecido, como podemos ver, pero que participaba de forma activa en estas comunidades incel. Un chico que tenía problemas para relacionarse con chicas de su edad, que arrastraba un largo pozo de amargura porque no recibía las atenciones de una alumna concreta, a la que conocía desde hace muchos años y que había sido rechazado por ella. Y bueno, pues cierto día sale a la calle, esto ocurre el 22 de marzo de 2014, con una pistola, después de matar a sus dos compañeros de piso en una residencia estudiante, acude a una pizzería donde efectúa una serie de disparos, mata a otro alumno, después en esa escalada de locura coge su coche, circula por las calles de Santa Bárbara atropellando a gente y disparando hasta matar a 3 personas más. Finalmente las fuerzas de seguridad le dan alcance, se produce un tiroteo, un intercambio en el que resulta muerto después de ser alcanzado una herida en la cadera que finalmente resultó mortal. Este es Elliot Rogers, que además en esa captura que podemos ver,
justo antes de iniciar esa escalada de violencia, justo antes, minutos antes, graba un vídeo que se sube a YouTube donde habla de lo que él denomina el día de la retribución. Todo esto tiene una mítica bastante importante que además tiene mucho que ver con cuestiones de la conspiración americana. Todos estos términos tienen mucho, tienen enlaces con la mitología de QAnon, etc. Uh-huh. Este chico amenaza directamente a la cámara, pues a toda la sociedad. En una de sus frases llega a decir que quiere, solo aspira a ver a la humanidad reducida a ceniza. Es decir, es auténtico odio, ¿no? Todo el mundo le ha hecho daño. Él no quería, esto es muy común en este tipo, además, en los tiradores de masa es muy común. Él no quería hacer esto, pero todos le han llevado a tomar esa decisión cuando él no quería hacerlo, que no tenía otra opción. Y sube el vídeo a YouTube y seguidamente pues se dirige a hacer esa matanza que acabamos de describir. Se convierte en lo que en criminología se llama un spree killer, ¿no? El típico tío de un día de furia, ¿no? De Michael Douglas, perdón, para que nos entendamos, y de repente, o como los que entran dentro de los colegios y tirotean a sus compañeros, ¿no? Es lo mismo. Sí. Sí, además... Alfonso, sí. ¿Por qué, si estaba dentro del ámbito de este incel, por qué no focaliza única y exclusivamente hacia las mujeres los homicidios, cuando se desata la furia? Las mujeres son su objetivo, ¿no? O sea, la causa de su malestar, de su pesar, tiene que ver con las mujeres. Posteriormente mata a hombres y mujeres, ¿no? Si en esa furia ciega queda desconectado y actúa de manera instintiva. Pero va buscando chicas en primera instancia. Hay que decir, hay que resaltar, Félix, el papel que me imagino que desde el punto de vista criminológico tendrá una lectura interesante. El tema del manifiesto, antes de iniciar una matanza que legitima en cierta manera, porque se sostiene con argumentos, con ideas, lo que va a suceder a continuación. Aparte de estos vídeos que constituyen un manifiesto, donde él declara lo que quiere hacer y por qué lo hace, y muy claramente lo dice, este chico, justo antes de iniciar ese suceso, comparte con su círculo más cercano un manifiesto de 140 páginas que se llama algo así como My Twisted World, algo así como Mi Mundo Loco, donde él explica claramente por qué hace esto y tiene que ver con esa relación no consumada con una chica de la que estaba enamorado desde los 11 años, este chico tenía ya 22, y donde argumenta todo lo que quiere hacer y por qué tiene que hacerlo, porque es una necesidad. El tema del manifiesto es muy importante, este tipo de suceso, porque justifica, ¿no? En cierta manera, podemos hablar del caso de Anders Breivik, ¿no? En el año 2011 en Noruega, como compartió también, tenía un... La famosa matanza de la isla de Utoya, ¿no? Efectivamente. Y es una cosa muy, muy repetida, ¿no? Sí, bueno, es como un testamento vital, como un testamento que dejan, ¿no? Justo sí, antes de, sí, sí, de desarrollar este tipo de crímenes, y entonces es cuando de repente se lanzan a ello. Sí, es que no tiene que ver con que él quiera hacerlo, no es un acto instintivo así porque sí, ¿no? Sino porque está pensado y está sustentado y se ve la necesidad de tener que hacerlo porque casi no tiene otra alternativa y necesita explicarlo en cierta manera. Uh-huh. Además, un acto suicida prácticamente, el chico ya sabía lo que iba a suceder y sabía que no iba a sobrevivir. Este es un suceso fundacional. A partir de este momento, Elliot Rodgers se convierte en una especie de héroe mítico, un héroe trágico, por así decirlo, porque este incidente, esta matanza, será a partir de entonces referenciada en múltiples ocasiones en los foros incel, se le eleva a la categoría de caballero, y años más tarde sucedería algún que otro incidente que tiene como referencia a Elliot Rodgers. Hablaríamos en el año 2018 de Alex Minassian en Toronto. Esa diapositiva, Félix, sería del intercambio de tiros. Intercambio no, porque en realidad el único que disparaba era Elliot Rodgers en la pizzería. Vale. Aquí en ese incidente mató a... Hay un metraje, esto forma parte de un metraje de una cámara de seguridad de la pizzería. Ahí mató a uno de los chicos en ese intercambio. Y este es del que estás hablando ahora, ¿no? Y este es Alex Minassian, sí. Alex Minassian, sí, señor. Un incidente ocurrido en 2018 cuando Alex Minassian en Toronto. Esto es el vehículo que llevaba este hombre, un hombre joven también, que decidió salir a la calle
y empezar a atropellar gente en una especie de acto que parecía un acto terrorista de corte yihadista, puesto que en esa época, en el año 2017 y 18, era la forma de actuar de muchos yihadistas en algunos incidentes tristemente conocidos aquí en Europa incluso, ¿no? Y es el estado en el que quedó el vehículo después de atropellar a 10 personas, 8 de las cuales eran mujeres. Año 2018, Alex Minassian, que además, antes de actuar, mandó un mensaje en su red social, en su cuenta de Twitter, diciendo que esto iba en honor al caballero supremo Elliot Rogers, anunciando ya lo que iba a hacer, ¿no? Como una referencia, ¿no? Elliot Rogers, como decimos, se había convertido en una especie de mártir de la causa, de la causa Incel, ¿no? Único, único, ¿no? Sí, es peligrosísimo todo este asunto, ya no hay quien lo pare, ¿no? Muy bien. Yo creo que por ahí tenemos la, no sé si tenemos la captura del tweet, sí. Dale, Alex Minassian. Alex Minassian. Minassian, sí, señor. Sí, señor. Esto después, bueno, a toro pasado, los investigadores después han pensado, bueno, este tema de los incel, ¿hasta qué punto ha estado metido o ha estado implicado en otros eventos de tiroteos de masas en escuelas, en universidades? Pues hay la sospecha de que muchos de estos incidentes tienen aspectos o componentes incel. Muchas veces podríamos hablar del incidente fundacional también de Columbine en el año 1999, ese tiroteo en esa universidad en Colorado, que fue una matanza, que fue un antes y un después de este tipo de incidentes. Después se ha repetido mucho más, tristemente. Hay ciertas componentes incel también, a raíz de las manifestaciones que dejaban estos chicos que eran muy fanáticos de los videojuegos, en esos chats de videojuegos, odiando a las mujeres, etcétera, ¿no? Odiando a las mujeres, a chicos de otras etnias, a los negros, a chicos... ¿Eran coreanos, no? ¿Eran de origen coreano o no? Ahora, me está fallando la memoria. El chico de origen coreano es el del incidente de Victoria Tech en la Universidad Estatal de Virginia, en el año 2007, que también tiene fuertes componentes incel también. Es curioso, ¿no? ¿Cómo está ligado, ¿no? Videojuegos, ligado. Incel, Spring Killer. Totalmente. Y manifestaciones en redes sociales, YouTube, declaraciones, o sea, expresiones que dejan a las claras cuáles son las intenciones de estos individuos, ya para cuando se va a actuar ya es tarde, ¿no? Con lo cual, me imagino que las agencias de seguridad estadounidenses esto lo estarán valorando, esa forma de actuar. Otro tema que se puede poner encima de la mesa, Félix, es la capacidad de reacción de la sociedad ante estos incidentes. Estamos hablando del caso de Elliot Rogers, de un vídeo que se sube a YouTube anunciando lo que va a suceder. Y claro, pero de manera casi automática luego lo hace, ¿no? Es que al final, salvo que se monitoricen, ¿no? Con cibersentinelas, este tipo de grupos, este tipo de actividades, es lo mismo que pasa con los terroristas espontáneos, los lobos solitarios yihadistas, ¿no? Que llega un momento en el que la propia policía, salvo que los tenga monitorizados, las brigadas de información, en este caso, si hablamos de España, ¿en qué momento eres capaz de reaccionar antes de que ocurra? Es muy complicado. De todas maneras, a mí me quedó ahí una duda, Alfonso. Cuando tú te metiste dentro de estos grupos y demás, ¿qué viste? O sea, ¿qué te llamó la atención? Pues vi a gente muy solitaria. O sea, muy solitaria, gente que sufría mucho, ¿no? O sea, realmente casi son víctimas de un sistema, lo cual no lo justifica, ¿no? Son víctimas y verdugos, ¿no? La mayoría de ellos son víctimas porque eso no son gente violenta, pero es gente que sufre mucho, ¿no? Y ese sufrimiento lo comparte con una comunidad de individuos que al final en muchas ocasiones se convierte en resentimiento. Las fotos de perfil de estos usuarios son muy significativas, absolutamente autodestructivas. Había una foto de un usuario, una foto de perfil de esta página incel.co.com, en la que se veía un individuo ahorcado, por ejemplo. O sea, totalmente una mezcla de nihilismo mezclado con desprecio, misoginia, una cosa terrible, ¿no? Yo hace revisando, porque ese artículo lo escribí hace 6 años, revisando todo este asunto para precisamente esta intervención, decidí meterme otra vez en esa web a ver qué se cosía de nuevo y no existía. Obviamente, pues, me imagino que por algún tema legal, judicial,
no existía ese dominio, ya esa web no estaba alojada. Que este es otro asunto, ¿no? Cómo han tenido que lidiar las comunidades incel migrando sus contenidos de un servidor a otro, de una plataforma a otra, porque han ido, pues obviamente se les ha ido... Los irán baneando, ¿no? Los irán baneando. Sí. Reddit actualmente tiene, la red social Reddit tiene actualmente un problema bastante complicado con este asunto, porque tienen que lidiar... Reddit está caracterizado por esa libertad de expresión casi al límite, ¿no? Cuando te haces un registro en Reddit no tienes que poner tantas cosas como en Facebook. Puedes entrar en cuestión de segundos de forma anónima y comentar cualquier cosa. Reddit se ve en la necesidad de tener que lidiar esa libertad de expresión que le ha caracterizado con estos discursos del odio, ¿no? Y bueno, están baneando grupos a cada momento, vuelven a abrirlos en otra cuenta dentro de esa red social y bueno, es un problema complicado. Otro asunto también a poner encima de la mesa sería la responsabilidad que tienen las plataformas en todo este tema, ¿no? Plataformas como YouTube, los buscadores como Google tienen un grado de responsabilidad hasta un punto seguramente. En Estados Unidos se ha abierto un debate en ese sentido bastante importante a nivel político. Varios congresistas estadounidenses han escrito una carta a YouTube y a Google para que revisen este tipo de contenido. En Google se ha descubierto que si pones términos como relacionados con el con cuidados físicos, relacionados con el hombre, gimnasio, cremas, cosméticos, cosas así, o términos como relacionados con el desempleo, en esa lista de búsqueda aparecen enlaces a páginas incel. Con lo cual, esa frustración que puede arrastrar esa persona acaba derivando en estas comunidades, casi de manera inconsciente o involuntaria. Madre mía. Es un problema complejo, la verdad. Tremendo. Bueno, ¿y este señor aquí que tiene pinta de marine? ¿O? Sí, sí. De hecho, aquí estamos hablando de David Kaufman. No, no es David Kaufman, este es otro. Este tiene que ver con un Scott Bayerle, que tiene un pasado como militar estadounidense desplazado a Afganistán. Uh-huh. Y bueno, pues en 2018, Scott Bayerle, pues también víctima de todo, bueno, víctima o bueno, con su mente contaminada por todas estas ideas incel, porque era usuario de estas redes, entró en noviembre, una tarde de viernes de noviembre de 2018, en un centro de yoga en Tallahassee, Florida, con un arma cargada y unos auriculares en los que escuchaba heavy metal. Este es otro tema también, que la música rock esté tristemente relacionada con estos incidentes, tristemente, y disparó matando a dos mujeres e hiriendo a cuatro. Esto ocurrió en el año 2018 en Florida, en Tallahassee concretamente. Scott Bayerle tenía, después se pudo saber, un largo historial de odio a las mujeres, acusaciones de agresión sexual, manifestaciones en redes sociales homófobas y racistas. Este asunto constituye un incidente importante porque fue estudiado en profundidad por el Centro Nacional de Amenazas del Servicio Secreto de Estados Unidos para lograr una mayor comprensión de la amenaza que representan estos célibes involuntarios, estos incel. Constituye un asunto que después casa como una plantilla perfectamente en otros episodios de violencia dirigida, ¿no? Constituye un caso paradigmático especialmente interesante para las agencias de seguridad americanas. Muy bien. Y esto ocurrió en el año 2018. Y después ha habido otros incidentes también. Ha habido numerosísimos incidentes. Esto sea en otras partes del mundo. En Alemania, Tobias Dragian mató 9 personas en la ciudad alemana de Hanau en 2020. Bueno, quizás a la huella incel está mucho estos episodios. ¿Por qué sobre todo Estados Unidos? ¿Por qué crees que sobre todo la mayoría de los casos que tenemos como referencia son en Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, Félix, y yo creo que tiene mucho que ver con el ambiente o la visión o el modo de vida que tiene que ver con los estudiantes americanos, porque esto se da mucho en universidades, son hombres jóvenes en casi su mayor proporción. Y tiene que ver con ese grado de frustración que a lo mejor aquí en España, en Europa, no pasa tanto, puesto que el acceso a la universidad es más público, más abierto. Pero
ese grado de elitismo que tienen algunas universidades hace que algunos individuos puedan sentirse frustrados. Esto además lo hemos visto mucho en las películas, ¿no? El chico popular y la chica popular. Los incel han creado toda una mitología en torno a esto que tiene que ver con lo que ellos llaman los Chad y los Stacy. Chad, uh-huh. Los Chad son los chicos guapos, deportistas, que tienen a todas las chicas que quieren, y las Stacy son chicas muy guapas también, también inaccesibles absolutamente. Son el foco de odio de esto. La capitana del equipo de animadoras, ¿no? Exactamente, las cheerleaders, ¿no? Eso es una mitología que solo se puede dar en Estados Unidos. Aquí en Europa es muy complicado que se dé, ¿no? No está esa visión. Donde para estudiar, acceder a una universidad, tienes que tener un perfil determinado. Y si no tienes ese perfil, eres un perdedor absolutamente, ¿no? Y además tienes que tener dinero porque en Estados Unidos no estudia cualquiera en la universidad. Efectivamente. Y después la facilidad del acceso a las armas es otro elemento importante en estos episodios. En el caso de Virginia Tech, del que hablábamos antes de manera sucinta, en el año 2007, por parte de este estudiante coreano, este chico compró dos pistolas en una tienda de armas, una Glock y una Walther, creo que era. La compró sin tener necesidad de justificar nada. En el estado de Virginia no hace falta tener una licencia de armas para comprar armas, por ejemplo, ¿no? Tiene un acceso a los ciudadanos a la posibilidad de tener armas bastante amplio, depende del estado también. O sea, son una serie de elementos que tienen mucho que ver con todos estos asuntos, para lograr entender sobre todo estos episodios violentos, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Cada vez que hay un episodio de estos, entra en juego de nuevo el debate sobre digamos, la ley de armas que existe en Estados Unidos, en fin, las enmiendas a la Constitución, en fin, yo siempre recuerdo la frase de Charlton Heston, ¿no? Que era el presidente de la Asociación de Rifle Americano, que es la más potente de todas, que dice un arma en manos de un hombre malo lo convierte en peligroso, pero un arma en manos de un buen hombre lo convierte en peligroso para un mal hombre. Algo así, claro. Era la justificación, claro. que daba el héroe del planeta de los simios. Sí. Hombre, es un debate complicado porque, como tú sabes, es un derecho sacrosanto en la sociedad estadounidense que tiene mucho que ver con el derecho a autodefensa. No, y el nacimiento de... Es que la gente también te dice una cosa. Es que el que no conoce a Yankees no lo entiende. O sea, es que los países que son nacidos de la Revolución, pasa también en México, que son nacidos normalmente de intentar liberarse de la opresión, ¿vale? De la opresión de un ente poderoso que los subyuga. O sea, eso está en la impronta en este caso, el norteamericano, desde que es niño. O sea, y entonces, claro, cambiar eso no tiene nada que ver con la manera que tenemos nosotros de vivir, de pensar y de todo. Claro, ¿no? Es absolutamente... De hecho, sabes que allí en Estados Unidos lo normal es fiscalizar al Estado. O sea, el Estado no tiene tanto poder como nosotros pensamos que tiene aquí. O sea, allí el tema de los archivos públicos, pues son muy públicos y siempre cualquier ciudadano como que puede intentar hacer valer sus derechos, puede intentar acceder a documentos. O sea, digamos que no hay tanto hermetismo como si hay en las administraciones de aquí, donde prácticamente pues se supone que nos fiamos de las administraciones, ¿no? Hay una brecha muy grande entre el gobierno federal y los ciudadanos, que no se da aquí en Europa. Hay una brecha, un distanciamiento muy grande, sobre todo en algunos estados. Estados Unidos es un país muy grande. Hay zonas muy alejadas donde la gente vive prácticamente en medio de la nada y se ve la necesidad de tener que defenderse por sí mismo, ¿no? Tienen esa percepción. Vamos a responder algunas de las preguntas o algunos de los comentarios, si quieres. Aquí, por ejemplo, Aneas Guadal dice: hay algo que nunca entendí. Si eres un virgen que no liga ni para atrás, ¿no será más probable que la culpa sea tuya que del resto del mundo? Hombre, claro, es que eso es lo que podríamos pensar así de entrada. También te digo una cosa, y es que este fenómeno no debe cegarnos y posiblemente no podemos perder vista que hay gente que tiene unos problemas psicológicos que les impide relacionarse de manera normal con otras personas, ¿no? Y si quizás necesiten asistencia médica, ¿no? Está claro. En muchos comenta casos, aquí, además, con trastornos psiquiátricos también, ¿eh? Estefanía dice: las hermandades universitarias a veces también tienen rasgos sectarios. Uh-huh. Sí, de hecho, Elliot Rogers, donde actuó en primera instancia a la hora de acometer su tiroteo, fue en una hermandad universitaria de la Universidad de Santa Bárbara, efectivamente. Era un foco de su odio, ¿no?
AIMSA dice, porque en Estados Unidos son unos reprimidos, van de modernos y luego está mal visto que ser libre a nivel sexual. Eso es verdad, hay una doble moral en Estados Unidos. Bueno, o sea, yo creo que conoces la idiosincrasia de ese país por la exposición que acabas de hacer hace unos minutos, pues casi lo puedes responder tú. Hay una doble moral clarísima, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque puedes conducir un coche con 16 años, te puedes comprar un arma con 18, no puedes beber alcohol hasta los 21 y todo el mundo está reprimido sexualmente. O sea, iban los domingos a misa, o sea, es como, ¿what? ¿What happened? ¿Qué ocurre? O sea, no entiendo. No, y hay ciudades que son muy modernas y muy cosmopolitas, como Nueva York, por ejemplo, y hay otras regiones del país que viven en la Edad Media. O sea, es un país, claro, muy variopinto. Es que la gente, ¿sabes lo que pasa? Por eso mucha gente, cuando criticaba el tema de Trump, ¿no? Y todo esto, no, es que la gente cree que Estados Unidos es lo que nosotros vemos en la televisión, que normalmente es lo que tú dices, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Detroit, en fin, vemos como las grandes ciudades. No, pero es que la gran masa realmente de Estados Unidos no está ahí, está en el medio oeste y en el medio oeste. Y ahí estamos hablando de gente que son, pues que viven ahí arando el campo o con las vacas o no sé qué, y que su fin de semana más interesante es ir al honky tonk y ir a misa, o sea, y no lo entendemos porque tenemos esa visión equivocada, pero es que la gran mayoría de los norteamericanos viven en ese mundo felices y contentos, a todo se ha dicho, ¿no? Y también con su propia manera de vivir. Y no quieren, ¿no?, saber nada de pagar impuestos, ni del gobierno federal, ni de una sanidad pública, ni ese tipo de cosas. No quieren saber nada de eso. Ellos mismos ya tienen sus propios recursos para vivir, ¿no? Tienen sus propios modos de vida. Está clarísimo. Bueno, vamos a ver aquí algún comentario interesante. Último, por cierto, Alfonso, 135 personas conectadas un domingo a las 12 menos cuarto del mediodía, hora canaria, 1 menos cuarto hora canaria. Eso no se ve, hora peninsular, qué eso bueno. No se ve. Así espero que estén disfrutando de este tiempo con esta. Y además he visto, luego lo veré en el sorteo, pero he visto que ha habido bastantes donaciones. Bueno, comienza, por ejemplo, dice, el ser humano ha perdido la capacidad de entablar relaciones. Antes cualquier entorno, cualquier situación diaria originaba el comienzo de una conversación. Ahora solo hay que mirar alrededor de uno. Pues sí, y lo único que ves es gente mirando el móvil, ¿no? Claro, claro. La forma de socializar ha cambiado mucho. La forma de interactuar con la gente ha cambiado mucho. Y quizás eso está en el germen de muchos problemas de los incel que se relacionan solo por, o mayormente por internet. Y ahí pierdes mucha información, ¿no? Pierdes capacidad de empatía, por ejemplo, a través de internet. No es lo mismo que una conversación en un bar, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, vamos a ver si hay por aquí alguna otra mención. El terror de un incel sería tener que ligar en un bar, por ejemplo, una discoteca. Madre de Dios. No, estaría totalmente expuesto a sus miedos, estarían totalmente a carne viva, ¿no? Bueno, pues no sé, Alfonso, si no te voy a robar más tiempo porque sé que hoy tenías un día complicado y como quedan 13 minutos, los voy a dejar para hacer el sorteo. Me quedo ya haciendo el sorteo si quieres y te vamos contando. Pero bueno, como siempre, agradecerte el ratito que pasamos contigo siempre, que es muy interesante, remitir a todo el mundo a que vaya a tu podcast, al laberinto, y a través de iVoox o cualquier otra plataforma, pues se suscriban, porque la verdad que es muy interesante. Incluso ahora, si no me falla la memoria y si no, corrígeme, Alfonso, ya has empezado a dar contenido exclusivo, ¿no?, para suscriptores y demás. Efectivamente, empezamos hace unos meses con unos bloques especiales para mecenas, ¿no?, para suscriptores, para fans, como lo llama iVoox, donde ofrecemos contenido pues más exclusivo, más pensado, más seleccionado para esa gente que ha decidido pues suscribirse y hacer aportaciones económicas, que bueno, que yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? Es una apuesta que me he hecho. A ver si te volvemos a tener por aquí también, y además a Virginia, que nos hemos quedado con ganas de verla hoy. Tenía muchas ganas de participar ella, que tenía un tema muy, muy potente, porque Virginia maneja mucho todo el tema de los tiradores de masa. Se ha hecho una auténtica experta en el suceso de Columbine, que podría, en cualquier momento, podrías abordar si te apetece, vale, porque ya hemos hecho una revisión en el podcast sobre ese suceso. Lo miramos para la próxima semana, seguiremos con la programación habitual de domingo, lunes y miércoles, o sea que podemos tocarlo algún día. Y ya sabes, Alfonso, que tenemos pendiente profundizar en el tema de los espiritistas de Telde, que ya lo tenemos documentado, y a ver si hay suerte y a lo largo del 2023 sacamos algo interesante de ese tema. Hay una investigación en curso ahí, sí señor. Alfonso, un abrazo fuerte, pasa feliz domingo y gracias por tu aportación al proyecto Criminología en Movimiento. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo y suerte con esta jornada. A ti, un abrazo.